Bueno, ya estamos de regreso. Gabriel se está preparando con sus entrevistas. Ya nos trae la información. El canal de telenovelas de Televisa presenta varios programas. Uno se llama Confesiones. Lo va a conducir Aurora Valle, que son entrevistas con celebridades, que es lo mismo que ha hecho Aurora en los últimos años en Televisa, ¿no? Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Luego hay otro que se llama Las Cinco Mejores, conducido por Adriana Rivera Melo, que son los mejores momentos y escenas de telenovelas. De las que presentan en el canal, otro que se llama Ellas con las Novelas, que es una tertulia sobre las telenovelas conducido por Ingrid Leija y Lore Cortina. Que ellas son conductrices de Monterrey. Muy bien. Ah, ok. Teleminutos. Eso está bueno, fíjate, eso sí, de la tertulia. Pues sí, pero ahí tendrían que meter a gente con más experiencia que realmente sepa más de novelas. Fíjate no que sé la chavita... Si están muy jóvenes para saber de las sí. historias que presentan de Exacto. muchos años atrás. O sea, sí está bien que estén, sí, qué bueno. pero deben incluir Hay una que está chavita y una que ya está como 37, 38. No, entonces ya está, entonces ella sí sabe mucho, no. Sí. De hecho, yo creo que, perdón, o sea, una pero, Bárbara, por ejemplo, a eso me refiero. Es, ¿no? Una Bárbara, sabe que tiene más acervo de las novelas. Alguien que sepa novelas. Más de... Bueno, que tenga más conocimiento. Luego, Intrusos va a tener una edición de fin de semana que va a conducir a Atala Sarmiento. Y esas son como las novedades, ¿no? Ah, sí. Ah, y hay una más de Intrusos que ahora se va a estrenar a las 3 de la tarde en exclusiva por el canal de telenovelas y a las 4 va a pasar por el canal 9. Está bien, porque si ellos pagan, pues que ellos tengan la prioridad claro. de transmisión, ¿no? Claro, fíjate que, ay, pero es que, Flor, ¿cómo te gira la ardilla, jefa? ¿Por qué, amor? Porque eso me dijo el directivo. Pues es que es obvio. Yo pago, lo transmite el canal 9 y yo lo transmito en repetición en la noche, pues no. Espérenme, yo pago, yo lo transmito primero y después que lo transmite el canal 9. Claro, ¿no? Claro. Pues ellos pagan la nómina. Oye, jefa. De acuerdo, díganme. El que paga manda. Pues fíjate que fue una conferencia bastante tranquila, relajada, pero pues yo la verdad es que tenía un pendiente con Atala Sarmiento, porque recordarán que cuando fue el aniversario de la señora, de Ventaneando, la señora Chapoy nos dio una entrevista donde, pues... Hacía muchos calificativos de este personaje, de que tenía un conflicto de victimización. Ajá. Dos, de que, bueno, pues ha sido como bien complicada. Y pues por ahí, Atala de repente yo creo que se sintió acorralada por parte de la prensa porque... ¿Todo el mundo le preguntaba sobre eso? Bueno, el pobre Javi, que lo adoro mucho, que trabaja en prensa Televisa, ya muchachos. Y yo, lo bueno es que Atala sabe que es nuestro trabajo. Y como periodista sabe que tenemos que ser a veces rudos, ¿no? Claro. Y de esta manera respondió. Y sabía que eso se iba a dar, ¿no? Por supuesto. Escuchemos. Alturas de mi carrera a ponerle atención a esas cosas. Entonces, sin embargo, Atala, a mí el otro día me llamó mucho la atención porque tú comentaste en el espacio del programa de Aurora Valle y la señora Lupita Martínez que están ahí, decías que a ti en algún momento la Chapoy, y textualmente lo dijiste, te había casi dado la información del papá de Andrea Legarreta, casi obligándote a que lo dijeras, y que por esa situación Andrea te bloqueó en algún momento en el programa hoy, que no te quiso entrevistar. Fue la primera vez que compartías que realmente sucedió esto. Cuéntame de ello. No, ya lo dije en ese programa, sí fue una información, esa información sobre el papá de Andrea Legarreta específicamente, sí es una información que trajo la señora Chapoy, no es una información que tenía yo, es una información que ella traía porque alguna fuente se la compartió y ella trajo esa información. A mí me tocó decirla, aunque no la traía yo. Y bueno, pues ya, Andrea le molestó y entiendo la molestia, por supuesto, porque es su padre, ¿no? Y a nadie le gusta que digan cosas de su padre, que lo pongan en entredicho y tal. Luego se le dio la oportunidad de que rectificara y diera su versión al aire, así lo hizo, dejó todo claro. La señora Chapo incluso le mandó unas flores a Andrea y todo estaba bien. Pero bueno, Pero sí te obligó a Atala, así como, tienes que decirlo tú. Es que no, yo creo que ella no es que obligue a nadie, pero todos sabemos que hay un código, ¿no? Y nada, pues son formas de trabajar en los programas y pues todos los programas tienen su productor y su jefe y su metodología de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto las metodologías de trabajo que ha habido y así he trabajado toda mi vida. Y nada, no tengo nada más que agregar. ¿Cómo tomas lo que publicó recientemente una revista donde aseguran que supuestamente te estás separando y que por qué quizás estás hasta manteniendo a tu esposa? Fíjate,
Fíjate nada más, ¿verdad? Finalmente tú estás acostumbrada, pero en el caso de tu esposo, que pues no pertenece al medio y de repente ve este tipo de publicaciones, ¿cómo las toma? David afortunadamente no solamente es una persona inteligente, muy inteligente, también es un hombre sumamente maduro y muy ligero. Entonces, y ubicado. Entonces, él siempre ha tenido claro que, aunque él no se dedica a esto, es parte de su vida porque está casado conmigo, ¿no? Y pues nos toca a veces pasar por estas cosas. Pero él tiene muy claro que este negocio es así y que yo, pues en este momento de mi vida profesional, he estado envuelta en muchos dimes y diretes, lamentablemente, muchas calumnias, o sea, se ha inventado de mí todo lo que se ha querido. Y él tiene muy claro eso y no le importa, y a mí tampoco me importa. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ustedes al ver esta publicación? No, ninguna, obviamente si lo lees y dices, wow, no sabía yo, pues, qué barbaridad, ¿no? Pero nada, él, te digo que tiene la inteligencia suficiente para decirme... ¿Qué patraña es esta? Es que no merece ni 5 segundos de nuestra atención. Oye, Pela, el aniversario que acaba de pasar de Ventaneando, la señora Chapoy hablaba de ti con respecto a toda esta situación, señalándote que tú tienes una personalidad de victimización. ¿Esto es cierto? ¿Lo has platicado? De repente nos pasa que en terapia nos dicen los psicólogos, ¿tú lo has tomado en algún momento? Yo sí he tomado terapia muchos años, desde luego que sí. Creo que así como te enfermas de gripa y vas al otorrino, ¿no? O te enfermas del estómago y vas con el gastro, pues claro que a veces también nos enfermamos del corazón, del alma, y tenemos que ir a la terapia. Y yo he tomado muchos años terapia y afortunadamente me ha servido mucho y me ha ido muy bien. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es su opinión, no la mía ni la de mi terapeuta, pero respeto mucho que ella tenga esa opinión y ya, no tengo... Este medio es muy duro, Mandala, hay que tener un caparazón muy fuerte. Pues sí, a veces sí, pero sabes que es la parte agridulce de esta carrera, ¿sabes? O sea, es una carrera muy gratificante en muchos sentidos, muy generosa en muchos otros. Tienes acceso a experiencias que no cualquier persona tiene y obviamente eso es excepcional. Pero sí tiene esta parte agridulce de que a veces te toca pues enfrentar estas cosas que... Es que a lo mejor no son tan bonitas, ¿no? Como todo lo demás. ¿Qué dice eso ella, que tú eres es víctima? Pues no lo sé. Eso tendrías que preguntárselo a ella, no a mí. No sé. ¿Al final del día te duele, Atala? ¿Te duele que tus compañeros tuyos con quienes conviviste por muchos años hablen o se expresen así? Pues mira, no tiene por qué dolerme o afectarme opiniones de gente que no es parte de mi presente ni de mi futuro. O sea, ellos y ese programa son parte de mi pasado y están en un cajón, ¿no? ¿Hasta tu cuñada? No, mi cuñada se cuece aparte. Eso, ahí hay una relación, obviamente, familiar que no tiene. Ella está en otro costal. Ella va en otro costal. Pero no, o sea, yo la verdad es que... Pues es eso, es que pienso así. O sea, lo que se queda en un cajón de tu pasado, pues ahí está. Y lo que te une a esas personas hoy en día es nada más ese pasado que tienes en común, porque ya no tienes nada en común con ellos. Entonces, no tiene por qué dolerme o afectarme. No, sí es parte de mi pasado. Te voy a hacer esta pregunta con todo respeto, porque está audio, existe la entrevista, donde la señora me dijo justamente que, bueno, en algún momento, si estar en Ventaneando hubiera sido un infierno que les dio de comer, que les pagó un marido y que les pagó viajes. En referencia a todo lo que hoy por hoy estás viviendo, ¿en algún momento crees que si Ventaneando fue un infierno? No, yo nunca he declarado que fue un infierno, jamás. Y desconozco por qué ella haya dicho eso, haciendo referencia a quién. Yo nunca he declarado que fue un infierno. Yo ya lo dije mil veces, lo que ha sido Ventaneando para mí en el pasado. Y no he cambiado de opinión, a pesar de los pesares, ¿no? No sé por qué lo haya dicho y a quién hacía referencia. Yo no he dicho que fue un infierno. Tuve momentos buenísimos, como siempre le he dicho, y otros que no fueron tan buenos, como en cualquier trabajo. Y cualquier persona se enfrenta a ese tipo de situaciones. O sea, no existe el trabajo perfecto, ¿no?
Yo creo que todos han dicho lo que dijeron. Exacto. Todos han dicho sí. miles de cosas. Tendríamos que ponernos a hacer una revisión minuciosa de todo lo que han dicho de un lado y del otro. Y yo insisto, están llenos de tristeza, llenos de dolor, llenos de enojo, de un lado y del otro, ¿no? Sí. Por lo que vivieron. ¿Pero saben por qué? Porque eran amigos, porque se amaban, porque eran un equipo. Y cuando los equipos se deshacen, duele mucho. Es, claro. es muy humano lo que están hablando viviendo. De equipos, se deshacen así, con tanta agresión, con tanta mala onda. Yo creo que las dos han dicho lo que han dicho. Y si lo han dicho. Pero nada más la diferencia es que Patty sí lo sostiene. A Patty va así, le pregunto, sí, por supuesto, lo dije y lo vuelvo a decir. A Tala ya no. A mí me late lo que comentábamos ahorita. A Tala ya está así como muy suavecita, ¿no? Entonces yo creo que lo que le pasó pues a Tala... Pues entre tanto dime y direte. No, ¿cuál dime y direte? Es que hay que bajar la guardia porque si no, no va a acabar esto. Uh-huh. Además, por una cosa, Patty ya se enojó. Patty ya está muy molesta y está muy sentida, ¿no? Sí, por claro. todo lo que dice a Tala, que por lo visto se desdice de cosas que tú tienes grabadas. Uh-huh. Entonces que yo creo que con que dos... Que tu hermana tiene grabadas en que su mi canal, hermana tiene pues grabadas, las dijo. Exacto. Entonces, con 2 centímetros de frente, la piensas y dices... Yo estuve trabajando con la señora Chapoy 20 años, me conoce al derecho y al revés. Mis virtudes y todos mis defectos y todos mis errores. Si se pone a hablar... Ahorita regresamos y tenemos más, no se vayan. Bueno, el público dice Novelas Time, ya no hablen de Atala y la Chapoy, estamos hartos de sus pleitos y de que se avienten piedras unos a otros. Mejor que Bárbara hable de amar a muerte. Ay, no, Ovela Guzmán. Abraham Mora dice, más les va a arder cuando se enteren de que Intrusos se va en fin de semana por el canal Telenovela. No, Intrusos va a tener una edición especial con lo mejor de lunes a viernes. No y es un lo programa va a nuevo, Atala ¿no? Sarmiento. Y lo presenta Atala Sarmiento. Qué flojera con Atala, dice Nandor. Novelas Time. Gabo, se ve que odias a Atala con tus preguntas. A la señora Chapoy no la trataste así. Óyeme, no, yo no la odio a Atala, de hecho mi Atala me cae muy bien. En algún momento le tengo que agradecer porque cuando pasó todo lo que hemos pasado Flor y yo y un personaje, ella fue la única que no me insultó como muchos que estuvieron en esa mesa, entonces eso no se olvida, pero tengo que preguntarle. Exactamente, y tengo que preguntarle de una entrevista que existe, que publicamos en este espacio y que la señora Chapoy muy amablemente me dio con declaraciones muy fuertes. Igual que Atala, muy amablemente respondió. Fair Airs dice, ¿a quién le importa saber sobre Atala? Y la verdad sí les importa, no tengan doble moral, les encanta oírlas. ¿Qué tal? ¿Cuántos views generan sus escándalos? Sí, no. Que no ande de doble moral. Bueno, chicos. No sean hipócritas, porque sí les importa. Pues esta encelada tiene que tener un aderezo más fuerte. ¿Qué más? Lo de Atala estuvo fresita. Aquí les traigo el picante, el habanero, así para que explote la ensalada. Te adoro, Gabo. A ti que ni te gusta. Dios, tantito. Resulta que Aurora Valle, quien me esperé para entrevistarla, porque dije, no, yo no quiero compartir este chacaleo porque va a estar buenísimo el chisme. Se abrió de una manera donde aquí habla exactamente de toda esta situación que ya vivió. Y yo le pregunté, porque ahora que fue el aniversario de Ventaneando, Daniel Bisoño nos dijo justamente que el peor programa de espectáculos que ha tenido Televisa se llama Intrusos. No ha tenido peores, ¿eh? Bueno, señor, la fuente de Bisoño... más bien, la mente de Bisoño fue lo bueno, que bueno, las secciones son peores. ¿Sabes? Pero bueno, esto fue lo que le responde la señora Aurora Valle, muy amable y muy perris, por cierto. ¿Es fuerte el canal de telenovelas? Pues mira, yo como mi gafete te dice conductora, y si me dicen ahora vas a las 3, pues voy a las 3. ¿Que se va a transmitir en el de telenovelas? Ah, pues qué bueno. ¿Que sigue en las 4? Ah, está bien. O sea, yo ya aprendí que para no herir susceptibilidades, mejor te toca hacer tu chamba. Oye, pero ha sido un programa que es como Niurka, muy polémico, ¿no? Porque siempre está en boca de todos. Ah, porque les encanta opinar sobre intrusos. Yo nomás te puedo decir que yo me disfruto muchísimo, ¿eh? Que si Marta dijo, que si Aurora dijo, que si Pepillo dijo y que si Atala dijo. Está padrísimo, todo el mundo está volteando a ver. Entonces, la verdad que yo te puedo decir que estoy encantada, me divierto cañón. Carmen nos deja hacer lo que queramos. Y Carmen es una quinta conductora, ¿eh? Carmen está allá y conduce y nos dice y así. Entonces está padrísimo. Oye, ¿qué opinas? Digo, de que al final del día, hace unas semanas fue el aniversario de Ventaneando y a la conferencia hablaban del programa Intrusos como si fuera la peor apuesta que Televisa ha hecho hacia un programa de espectáculos. ¿Cómo tomas esto? ¡Qué risa!
ya quisieran divertirse y estar tan tranquilos como estamos nosotros. Mira, yo lo único que tengo para Ventaneando es agradecimiento de estar, hable y hable de intrusos desde que salimos al aire. Entonces eso se agradece. Yo agradecí los años que viví en Ventaneando, la pasé muy bien, me fui porque ya no era feliz. Arrancamos intrusos el año pasado y de repente parece que les picaron la cola. Entonces, ay, pues qué padre, si vas a seguir hablando de intrusos, te lo agradezco. ¿Te incomoda eso, Aurora? ¿A mí? Porque al final del día, digo, obvio, no. Está como cool que siempre les estén tirando mala no. vida. No, porque acuérdate que de lo de... Lo que de tu boca sale, del corazón procede. Y entonces, pues si tiras caca, eso es lo que tienes allá dentro de ti, ¿no? Claro. Te tachaban de malagradecida. ¿Tú no te consideras malagradecida? ¿Cómo voy a ser malagradecida? Estuve ahí todo el tiempo. Trabajé sábado y domingo. Trabajé hasta de más de los demás. Nadie hacía las cosas que yo hacía. Pues tampoco es para que me griten, ¿no? O sea, la gente no sabe. Si realmente supieran. Y los gritos y cosas que yo viví ahí, cualquiera se hubiera... Bueno, no cualquiera, porque ahí sigue, pero hay unos que... Hay unos... Ese dicho de que no ha tenido y llega a tener loco, se quiere volver, ahí están. Aquí fuerte, fuerte. Creo que a esta parte es a lo que se refiere Pati Chapoy cuando dice, si vivieron un infierno... porque estuvieron tanto tiempo. Este infierno les dio trabajo, les dio casa, les dio marido. O sea, eso, a ese tipo de cosas se refiere Pati. Yo, Aurora, me cae muy bien. Insisto, aquí no es ponerte al lado de ninguna. De simplemente creo que hay mucho dolor y ellos saben, como intrusos, la responsabilidad que tienen al competir con Ventaneando, siendo cuatro elementos que formaron parte de ese mismo incluida equipo. Incluida la productora. ¿No? Exactamente. Entonces, es incluido Carmen, que son cinco. Entonces, ajá, hay una responsabilidad moral de formar un equipo de espectáculos de ex integrantes de Ventaneando para competir con Ventaneando. Y cualquiera lo puede ver. Entonces, eso conlleva también la responsabilidad de tolerar la polémica que genera. Imagínate que en este mismo horario, a las 11 de la mañana, estuvieran en un programa de radio Fabián Lavalle, Verónica Gallardo, Alfredo Gudini, ¿quién más ha salido de Maxine? Que son elementos muy fuertes, ¿ya me entiendes? Uh-huh. Alex Caffi. Alex Caffi, o sea, que estuvieran en el mismo horario de Maxine, compitiendo contra Maxine, puros ex integrantes. Pues lleva una responsabilidad moral porque se formó un equipo con una intención. Esa es una realidad. Ellos son amigos, se llevan muy bien y formaron intrusos y se consideran un equipo ganador, pero eso conlleva una responsabilidad porque están con una fuerte carga de lo que vivieron en Ventaneando todos. Claro. Sí, pero ¿Y quién lo puede negar? Y mira, yo sí creo mucho, insisto en eso, es un programa muy para ellos. De hecho, ayer lo estuve viendo, y lo estuve viendo un buen rato por la polémica entre, la discusión entre Laida Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Jorge Ortiz de Pinedo. No se salgan del tema. Y ¿cómo se llama? Y ahí sí todo el mundo se quedó callado porque el agarrón estuvo buenísimo y yo apoyo a Jorge Ortiz. Aparte, a Laida Sansores le encanta el así. Y yo creo que lo que dice Aurora, lo que dice Aurora tiene razón. Yo estoy contenta, yo cobro, yo estoy trabajando en un programa. Me vale si tiene buen rating, mal rating, si hacen cambios, o sea, yo cobro. Así es lo que entiendo. Yo cobro, yo estoy haciendo un programa. Mi gafete dice conductora. Y hace bien. Ahora, dijo Aurora, de lo que de tu boca sale, del corazón procede. Si tiras caca, eso es lo que tienes dentro de ti. Ojalá voltee a ver al de al lado para que se dé cuenta todas las cosas que ha así tirado, es. Para que se dé cuenta de con qué persona está la. Pues sí, ¿no? Pero, y mira... Es que es bien fácil cuando lo dices a los que están enfrente, pero muchas veces no en el junto. Mismo equipo tienes gente... Sí, mala. Gente muy mala, ¿no? Pero pues el que no hay más CEO que el que no quiere ver. Entonces, pero de la ley de Dios nadie se salva. De esa nadie. Y de los juzgados tampoco, ¿eh? Sí, además. De esa nadie se salva, pero efectivamente a veces, ahora sí que ejecutamos las frases en la medida en donde le conviene a nuestra vida, pero cuando tenemos a alguien cerca que hace daño, lo justificamos, lo perdonamos, lo apapachamos, sí, y normalmente decimos, así wow, pasa. Es una gran persona, no lo es, claro. ¿No? Entonces, que Dios los bendiga a todos, de verdad es que es fuerte ver cómo
cómo la pugna no se termina. Ni se va a terminar. Ni se va a terminar porque hay mucho dolor, a menos de que un día la vida los una. Para bien o para mal, creo que todos tienen historias buenas que contar unos de otros, así como historias malas, ¿no? Porque claro, así es la vida. Claro. Pero pues finalmente trabajaron juntos y sí construyeron una historia juntos. Y se fue, y lo que dice Aurora, por ejemplo, yo creo que eso es de las cosas muy buenas que dice, y tiene toda la razón, de las que más trabajaba era ella. Atala no trabajaba como trabajaba Aurora. Atala era de yo voy a los eventos, pero solo a los que ella quería. Ella no reportaba como reportaba Aurora, ni hacía las investigaciones que hacía Aurora. Entonces Atala sí debe tener más dolor, porque francamente aquí tampoco es que lo haga. Digo, nada más va a lo que ella quiere ir, no a lo que debería de ir. O lo que decía Atala con respecto a lo de Andrea Legarreta, esa información la trajo Patty, yo la tuve que decir. Bueno, ¿qué porcentaje de la información que les llega en un programa, que nos llega, porque yo también soy conductora, que nos llega, pues no la generaste tú? Y mucho más en un programa como Ventaneando, como Intrusos. Es información que genera un reportero o que genera la producción. Oye, pero las ellos. Fuentes, aquí, ¿no? Estamos, claro, hablando de periodistas profesionales. Tú tienes que, claro, hacerte responsable de lo que dices. Exacto. Hace rato yo expresé una opinión, una crítica desde mi punto de vista muy fuerte, y tuve que aclarar que es mi punto de vista de un viejo periodista que tiene desde el 81, 80, metido en una oficina, trabajando en una redacción, y que tú no me lo dijiste, ni me lo dijo Bárbara, ni me lo dijo Gabriel. Es mi punto de vista y yo lo planteo. Creo que no es de profesionales. Es muy poco ético tener que... quien le dice a otra persona que diga... Yo opino lo mismo que Rafael. Por eso siempre, cuando recuerdo que le hice esta pregunta a la señora Chapo, le decía, ¿a poco usted tiene un kinder? Porque solo en el kinder te dicen los profesores qué decir y cómo decir las cosas. Porque considero lo mismo que Rafa. O sea, perdón, pero Atala no tiene 8 años, ahora, 7 años. Lo que no podemos dejar a un lado es este estado de dependencia en el que te pone una televisora, porque es una buena exhibición, porque es un buen sueldo, porque te mantiene vigente, etcétera. Entonces, quienes participan en estos programas en pantalla, pues saben que, como le pasó a Atala, pueden perder mucho si se equivocan. Yo no sé si ella fue o no fue, porque no me consta y no lo podría decir a Televisa, que le hayan ofrecido, pero no lo sé. Lo que sí sé es que salió de una ventana que es la más importante de espectáculos en México y la perdió. Entonces, cuando estás allá adentro, pues no es mi caso y nunca ha sido, tratas de quedar bien con tu jefe y decir lo que sabes que le va a gustar que diga. Eso puede ser. Y digo, si metiste la pata, bueno, pues la metiste, pero lo tienes que reconocer. Sí, o sea, no puedes culpar al otro. O sea, toda la información que nos llega desde el momento en que nosotros la decimos es responsabilidad nuestra. No puedes culpar. Ah, no, fue el reportero. Ah, no fue. No. Desde el momento en que estamos dando la cara, la información es responsabilidad del conductor. Aparte hay algo que se llama jefe de información. Si tú no quieres decir algo, no lo dices. La información, exacto. Claro. O lo puedes decir de una manera inteligente. Oigan, fíjense que me contaron, que se dijeron, ya sabes, como dejando el me, pero sí, ya decir ella editorializar. Fue, ella fue. Claro. Bueno, yo historias así en la oreja. Un día voy a hacer un programa contando las verdades de la oreja. Se van a sorprender y va a tener millones de views el día que yo les cuente todo lo que se vivía allá adentro. Regresamos. ¡Ándale! Bueno, estamos de regreso, dice Raúl Calderón. Las verdades de la oreja, tiembla el hijo de Lucifer. Elena dice, deberías decirlas porque luego dicen que destrozaste vidas y ahorita estás muy tranquila. Fíjate que eso lo dicen mucho de muchos periodistas de espectáculos. Afortunadamente, en mi caso, con la conciencia muy tranquila de siempre haber trabajado con muchísima ética desde el primer día de mi carrera hasta el día de hoy. Una cosa es lo que se pueda decir. Por eso te digo, muchas veces se dicen cosas que en realidad no son ciertas y siempre hay algo detrás de. Y además hay una cosa, acusan mucho a los periodistas de que diga, yo no me meto en la vida privada porque a mí no me importa, pero muchas veces se comenta, o los artistas o los famosos se exhiben
no con su marido, sino con otro señor, no con esto, no con... O sea, ellos se exhiben públicamente, entonces el que destroza la vida es el mismo, no la gente que lo hizo público. Eddie dice, los escucho con sus comentarios, escuchen esto, ¿eh? Y pareciera que quisieran y esperaran que algún día Pati Chapoy los volteara a ver para contratarlos. Ellos han dicho comentarios de ti, Flor, quien esté libre de pecado. Mira, en absoluto. No, para afortunadamente nada. Ya estamos más allá del bien y del mal, ¿no? Gracias a Dios tenemos un trabajo maravilloso aquí en Grupo Fórmula. Y lo hacemos con mucha pasión. Pero muy frecuentemente me escriben esto, muy frecuentemente me escriben porque pareciera que a tratar de equilibrar esta situación entre Patti, Atala, Marta y Aurora... es un pecado porque consideran que defendemos a Patti. No defendemos ni a Patti, ni a Aurora, ni a Tala, ni a nadie. Simplemente tratamos de equilibrar la situación sin ningún tipo de interés. Dice Aarón, tú también dale nombre a los personajes que te refieres. A veces prefiero no dar el nombre para no meter esa energía en el programa, no porque no lo pueda decir. Claro. Pero bueno, a ver, Gabriel. Oigan, pues, ¿qué te parece si pongo un poco de lo que platiqué con el ejecutivo de este canal? Ajá. Luisillo, ¿es correcto? Sí, correcto, uh-huh. Porque de repente esos nombres tan pesados aquí, que por cierto, muy amable él, pues nos platicó un poco, acerca de esta estrategia que está lanzando Televisa con renovar esta programación, y pues habló de eso y un poquito más. Escuchemos. ¿Cómo hiciste este casting para que todas las cuinas presentaste realmente vean estos proyectos? Porque es muy fácil hablar, pero pocos, la neta. Sí, por ejemplo, es el caso de las niñas de Monterrey. El otro estábamos platicando con ellas, porque el programa lo grabo en Monterrey, lo grabamos una vez a la semana. Entonces, Dani y yo viajamos, tenemos un equipo de producción local, pero pues nosotros estamos ahí como productores del canal, y es justo lo que yo les decía, y estaba platicando con Ingrid, la del pelo moradito, y me decía, yo me chuto todas las novelas, y yo hago mis notas y hago, porque es la gente que tiene la pasión por las telenovelas, ¿no? Entonces, ellas hacen sus notas y obviamente hay atrás un equipo de producción que les consigue los videos e ilustran las notas. Pero nuestros anchors, nuestros conductores, están especializados. Sin duda, pues, Aurora, Adriana y Atala es gente que le encanta este negocio y están bien documentadas. Oye, y por otro lado, bueno, hablabas del cambio de horario de Intrusos, que ahora primero va a salir con ustedes y luego en el Canal 9. Sí, ahora a partir del lunes lo llevamos en vivo nosotros ya para todos los países de México, Sudamérica, Centroamérica, algunos países de Europa y Asia, y el Canal 9 lo va a repetir. Al final no cambia, porque las audiencias están acostumbradas a verlo a las 4 de la tarde. Las que van a cambiar son las que estaban acostumbradas a verla con nosotros a las 10 y media de la noche, pero es el mejor horario, creemos que es la hora en la que las mamás... Pasa algo bien chistoso. A diferencia de la televisión abierta, el prime time en este canal es en las mañanas. ¿Por qué? Porque las amas de casa es cuando están solas y ven sus telenovelas, porque los hijos se van a la escuela, los papás se van a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienen el control de la televisión desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, por eso estamos apostándole a que Intrusos tiene que estar en este mejor horario, porque es un programa de compañía, mientras comen, hacen tareas y eso lo pueden disfrutar. Oye, y de repente no digo, como público, ¿no podría pensar la gente que a lo mejor es como un ajuste medio raro en el sentido de que... ¿Un ajuste raro? Raro, en el sentido de que, bueno, el proyecto, bueno, sé que es de Televisa Network. Siempre ha sido Televisa Network. Exacto. Lo que pasa es que mucha gente pensaría que el 9 lo producía y nosotros lo repetíamos. No, al contrario, es una idea que nace en Televisa Networks, pero por cuestiones de Televisa y de Televisión Abierta nos pidieron que el programa primero se transmitiera en el 9 por una serie de... Tampoco el Canal 9 tiene producciones originales en este momento, el único programa original es Intrusos. Si tú te fijas, hay mucha programación, tenemos la barra que hay de Telemundo y algunas latas, exactamente. Entonces, por eso nos lo habían pedido, pero ahora, pues bueno, decidimos que parte de la estrategia de lanzamiento o relanzamiento de este canal, sin duda tiene que tener nuestro producto Anclas Intrusos. Oye, bueno, pues ya lo dijo él, ¿no? La estrategia que van a lanzar. Y la verdad es que ojalá que estos programas sumen el canal. Yo sí consumo ese canal. ¿El de telenovelas? Me encanta, porque, por ejemplo, ahorita empezó Lazos de Amor, que es de mis telenovelas favoritas, que la pasan en la tarde, pero en la tarde hoy en día no hay telenovelas que te atrapen. O sea, 4 de la tarde prefiero ver repeticiones de Lazos de Amor, aunque se ve un poquito chafa por la calidad. Oye, ¿qué porque... no tienes Netflix? O... Ay, obvio, Amazon. Jefe, y Amazon, y tengo Blim, todas, tengo Gabriel, todo. Te vas ahorita a ver ya tele a tu casa. Y de hecho eso hago con los aquí.
Pero bueno, a lo que voy es que ojalá que les vaya muy bien, que triunfen las que tienen que triunfar y que las telenovelas tengan el rating más arriba que nunca. Efectivamente. Y hablando de historias, ¿ya viste la serie de Alejandra Guzmán, Bárbara? Sí, fíjate que la estuve viendo con Que te dormiste, me contaron. ¿Qué? Que te dormiste. No, porque habla así la niña. Pues cuando se pone a imitarla así como si hablara Alejandra. Pero tú debiste haberla interpretado después de no, esto. No, hombre, qué cosa, verdaderamente. Mira, la estaba viendo... Te voy a decir, creo que la producción es buena, es una muy buena producción, eso está muy bien. ¿Está bien hecha? Sí, está bien hecha. No entiendo ni la mitad, no la entiendo. Porque con eso de que no se pueden utilizar los nombres, pues solamente sé que es Luis Enrique, que es Silvia, y que son Alejandra y Viridiana. ¿Te imaginas que son? No, ellos sí usan su nombre. Todos los demás, no tengo ni la más pálida idea de quién sea. O sea, la niñita que compite con Alejandra por una... A ver, Gabo, tú no sabes quién es. La niña que compite con Alejandra por una canción que no se la dieron. Dijo aquí que era un personaje nuevo. Ficticio, ¿no? Entre Paulina Rubio. Y Gloria Trevi. Uh-huh. Ay, pues les quedó el nabo, francamente. O sea, mejor no me hubieras dicho quién era. Dejemos lo que era un personaje ficticio. Porque no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Uh-huh. Y Alejandra, la actriz que personifica a Alejandra, yo no dudo que sea buena actriz. Es buenísima actriz. Pero lo que pasa... Mágida Isa. Y soy su fan, Mayida. Mayida Isa. ¿Y de dónde es? De Colombia. Ah. Y estudié en Bellas Artes aquí en México. No, yo no estoy... Y está en La Diabla. Bueno, y no ya. Te metas con ella, casi está bueno. Diciendo, Bárbara. O sea. Soy su fan, Barbie. No, está bien y sigue siendo su fan y que todos lo sigan y le aplaudan. El personaje no es cuestión de ella, es la dirección. Esta niña hace entre una imitación mala y una interpretación mala. Las dos se quedan a medias. Si tú, por ejemplo, la diferencia que tiene con Silvia Pinal, esta... Itatí. No, Itatí parece Charitín Goico. No, ¿cómo se llama? Aquí, justo en Cadena 3, ¿cómo? Ay, perdón, hoy ando el Alzheimer. ¿Cuál, Barbie? A ver, dime tu homenaje. Ya Cadena estamos 3. Haciendo mucho homenaje. No, ni menciones. Yo sé. En Cadena 3, la actriz... Pero Dios, una... Carmen Madrid. Carmen Madrid está haciendo una interpretación de un personaje, no está imitando a Silvia Pinal, está interpretando la psicología, el personaje, el perfil, lo que le han marcado en la historia, pero no está tratando de imitarla. En el caso de Alejandra, ella está tratando de imitarla. Cuando habla así, ya se me raquete. Ahí la está imitando. Pero yo pienso que está bien, porque está interpretando a Alejandra Guzmán y tiene que parecerse a Alejandra Guzmán. Pero es que no lo hace bien. Entonces queda en una caricatura. Ah, eso puede ser, pero sí creo que sería importante imitarla. Como a Jenny, las que interpretaron a Jenny Rivera tienen que imitar sus gestos, sus miradas, sus movimientos corporales, su voz. Pero destrozarse la garganta queda hasta mal. Porque se oye feo. Pero Alejandra Guzmán no es así, de hecho. Alejandra, la que vemos en el escenario. Así, es pero otra cosa. Abajo del escenario es otra. Pero aparte cuando se ríe, o sea, Alejandra tiene una risa de... Pero cuando esta niña se ríe como, tan mal como yo, que parece tonta. No, o sea, no inventes. Así no se ríe la Guzmán. Entonces yo creo que se queda corta entre que no la interpreta bien, porque a veces es la actriz con Alejandra y a veces la imitadora. Entonces quedan una caricatura. Una de las imágenes más impresionantes que tengo en mi carrera fue durante la inauguración de Hard Rock Café. Estaba platicando yo con Alejandro Garza y con Álvaro Dávila, espléndidos caballeros los dos, y de pronto pasa Alejandra Guzmán, vestida de ocasión porque iba a cantar o no sé qué iba a hacer. Y además hubo varias inauguraciones, creo que hubo 3-4 noches. Y atrás venía Silvia Cantarelli y todo el equipo de ella. Me impresionó ver a Alejandra, venía extraviada por completo. Uh-huh. Impresionante. Nunca, rara vez había visto yo una persona así. La verdad es que me conmovió muchísimo verla. Ya después tuvo episodios muy complicados en su vida. Afortunadamente hoy es muy atlética y es una señora ya madura, ¿no? Y qué bueno que le está yendo muy bien. Pues la vida ha sido... Pero dura para ella también, ¿no? Bueno, o sea, hay muchas cosas que... Pues mira, esa es la historia que ella cuenta. Lo que nosotros podamos saber que haya sucedido detrás o que haya sucedido en privado, pues se queda en eso, en historias. ¿Y qué calificación le das, Barbie? La producción es pues... Ha bajado en audiencia, ayer lo revisábamos. Es que sí, la verdad te voy a decir una cosa, si te pierdes. Si no te dicen, porque te pongan un subtítulo, ¿quién es el tío? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? O sea, que te pongan quiénes son los personajes. Es que no se quisieron meter en problemas legales, por eso. Entonces no lo entiendes.
Entonces dices, es Alejandra. Pues es que la vida de Alejandra tampoco es tan conocida como la de su mamá, como para saber quiénes son todos los personajes que la rodean. El galán que le presentan a la mamá. O sea, entonces, ¿qué quiero suponer? ¿Quién es el galán? Emilio Azcárraga no es, porque lo de su noviazgo con Emilio Azcárraga era soltera. Entonces, ¿quién es el gran ejecutivo de la televisora con el que Silvio andaba? Pues no sé. Entonces, precisamente... Es Emilio Azcárraga, ¿no? No, ellos fueron novios. Fueron novios. No, pero cuando eras... Sí, no sabía doña Silvia Pinal pero y Emilio eras, Azcárraga. Pero, grande. No, no. No, Emilio Azcárraga ya no. No, Emilio Azcárraga mismo. Sí, eso viene en la serie de... Que sí, claro. Eso viene. Pero lo interpreta Harry Gaitner a Emilio Azcárraga. Sí, claro, pero okay. Cuando Emilio Azcárraga era soltero, antes de su primer matrimonio, ellos fueron novios. Sí, claro, y el papá no quiso que se casara con Silvia. ¿Por eso sale con Alejandra Guzmán? Es que, pues, ¿quién es? Es que no. Alejandra Guzmán no había nacido. No, no, no. Por eso no puede ser Emilio Azcárraga. Entonces tiene que ser el productor, el que producía la telenovela de Silvia. Entonces quiere decir que la telenovela que está... Bueno. Supuestamente grabando Silvia con la actriz que supuestamente es entre... ¡Ay, ya que ellos se hagan bolas! ¡Ya volvemos! Bueno, ya estamos de regreso. Es la recta final del programa y Gabo nos prometió indagar por qué habían corrido al ballet de Venga la Alegría. Sí. A ver, Gabo. Oye, fíjate que ayer Jenny, como les había dicho, iba a hacer un en vivo a las 7 de la noche a través de su cuenta de Instagram y fue muy clara diciendo los motivos por los cuales dejó este proyecto. Escuchemos. Me entendió y que me empezó a decir de que no dije, que por qué salí Venga la Alegría. Sí, sí, dije que hay que cerrar ciclos. ¿Qué querían? ¿Que dijera algo malo? Pues no, en mi vida hasta ahora no es nada malo. Dije que hay que... Y por eso quiero dedicarme más a lo que es viajar, disfrutar, y por eso abrí mi canal de YouTube para que ustedes me sigan y sigan viendo todo lo que hago a través de... De que la corrieron. Ah, pues hizo bien, ¿eh? Le cayó como anillo al dedo. Ese programa ya está más apolillado que hoy. Lo que yo digo es que no está padre que por presupuesto, ¿ya me entiendes? O sea, pienso que cuando hoy en día todos los programas de televisión viven problemas de presupuesto. Entonces, yo sugiero que le paguen menos a los que ganan mucho para no correr a los que ganan poco. O que corran. Esa es mi sugerencia. O que corran, ¿no?, a la mitad de los 16 conductores que tienen. También, esa es otra opción. Porque pagan a un montón, que no hacen absolutamente nada, y la mujer montaba tres coreografías todos los días, porque algún día yo platiqué, no, es que un día platiqué con ella. Diario eran coreografías diferentes. No, ¿sí? Diario por eso. Entonces, casi entonces que te quiten tu chamba por presupuesto. Y se ponen a enseñar otra, y tienen a 8 parásitos ahí que no hacen nada más que estar. Y que les pagan una millonada. Eso no está muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de teatro. Le damos la bienvenida a nuestro muy buen amigo de Fórmula Espectacular, el productor Enrique Madrid. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Gracias, y esta tarde lo acompaña Denise Aragón y Débora Ríos. ¡Bravo! También. A ver, ¿ahora en qué andas metido, guapísimas, Enrique Madrid? Cuéntanos. Pues bueno, venimos ¿qué escándalo? Primero, ¿qué escándalo? Si no hay escándalo, por ahí bye. Ah, no, no es cierto. Se le saque. No les has pagado a tus actrices. Ay, Enrique. De una vez por todas, acúsenlo. Este es el momento. Todavía no, porque vamos empezando. Apenas vamos a empezar. Estamos dando chance. Ya. Que te des celular y en 4 semanas que te digas si sí le pagué o no. No, bueno, aquí venimos a promocionar 2 obras de la temporada 54 en Teatro en Corto. ¡Qué barbaridad! Ahorita, que nada más ya nos quedamos con Nápoles, porque ajá, ya no hay Coyoacán. Y bueno, traemos a Débora Ríos de la obra Un Thriller Increíble, la Primera Dama. Y a inspirada en La Gaviota. Ya te contará aquí. ¿Sí? Ve a verla. Ay. Oye, es que es tan corta, dura 17 minutos. Ay, que sí. Si te lo digo, ¿para qué vas? Ya claro, le cuentas todo. Pues está muy fuerte, está muy intensa. Está buena. ¿Tú eres la primera dama, Débora? No, yo no soy la primera dama. No. Yo soy la esposa del hermano de la primera dama. La esposa del hermano, la cuñada de la primera dama. O sea, dama. La esposa del hermano de la primera dama. La cuñada. La cuñada. La cuñada. Mm-hmm. La cuñis. La cuñis. Pero... O sea, como tipo Verónica Castro. Y por el ojo claro sobre todo. Ay, mi amor, te amo. Pero una relación ahí intensa, está intensa la obra, está interesante, muy buenos comentarios. Entonces, ¿es de misterio o qué? Es un thriller. ¿Y con quién van? Está en el papel de primera dama, está Sara Cavazos, alternando con Lorena del Castillo. En el papel del hermano está Nacho Casano y Horto Soyuz. Ajá. Y en el papel de la cuñiz
Está Carmen Saraí y yo. Y tú, muy bien. Carmen Saraí, la de Frozen, ¿no? Ajá, Frozen. Exactamente. ¿Acaba de empezar esta temporada? Sí, sí, sí. Están arrancando. Esta es nuestra tercera semana. Ah, okay. Bueno, ya la que ya, vamos a dar es. Mañana jueves, que por cierto que hay que repetirlo, sí. Los jueves están en 60 pesos los boletos, entonces nos está yendo muy bien los jueves para que mañana, a partir de mañana ya empecemos a gozar la tercera temporada. Muy bien. Tercera semana. Tercera semana. Bueno, entonces Débora Ríos está en La Primera Dama. ¿Y Denise Aragón? Yo estoy en AESA, el musical. ¿De qué se trata? Oh, es un musical de Pimpinela. No puede ser. Claro, la AESA. Y canta divino aparte, claro. Divino. Ajá. Ya sí. Es nuestra segunda temporada, esa sí soy el productor, y es nuestra segunda temporada y ya estamos, el 7 de abril estrenamos la versión larga. Y bueno, queríamos como que calentar motores otra vez para el público, porque sí nos fue súper bien hace 2 años, y ahorita estamos regresando con nuevo elenco, y el público sigue reaccionando impresionantemente. Entonces, bueno, yo feliz con estas voces y con otros. ¿Te con gustan otros ese actores. Tipo de musicales? Porque no es el primero que haces. No, ya he hecho varios. Ya llevo 10 musicales. ¿Con quién? A ver, con... Empecé, mi primer musical fue a esa Pimpinela, luego... Pandora, ¿Cómo te va mi amor? En Nápoles y Coyoacán. Ajá. Luego, ¿Y cómo es él? De los 80s. Luego, Amores de Arrabal. Luego, Con los ojos cerrados. Luego repetí, ¿Y cómo es él? Luego, Ya lo sé que tú te vas, de Juan Gabriel. Luego, Cambiando el destino. ¿Y no se apareció Juan de Gabriel? Los 90s. No, caray. Ay, no, eso se aparece. Esperemos, no, que se aparezcan los de Pimpinela y sí. Todo para estaría padre. Estaría padrísimo. Sí. ¿Por qué no les dices? Bueno, el abogado me contactó la, creo que lo platiqué contigo una vez, No me acuerdo. Me contactó en alguna borrachera seguramente. No, aquí, porque me preguntaste luego de los derechos y todo. Y me contactó el abogado de los de Pimpinela y yo así de, híjole, a ver qué me va a decir. Me dice, nada más con que no utilices el nombre de Pimpinela y las canciones no excedan más de un minuto, no sin pasa problemas. Nada. Claro. Y luego yo investigué y si excede después de, o sea, de más de un minuto, mientras le pongas texto en cada estrofa, en cada, o sea, a la mitad o así... No pasa nada. No se o toma sea, como canción completa. No, claro. Se toma como o sea, canta completa. Poquito, metes un diálogo, canta poquito, metes totalmente. Un... Entonces así. Podrías meter un cantado y luego el diálogo nada más recitado. Sí, 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 así. Uh-huh. Y así lo, así hemos lo hecho. Hacen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya ha habido musical de Timbiriche, de Maná, de Sin Bandera, de. Ay, o sea, de todo, de Laura Pausini. O sea, entonces ya. ¿Y tú los escribes, Enrique, o alguien te los escribe? Yo no escribo, yo nada más tengo las ideas, yo nada más digo cuántos personajes quiero, o más o menos de qué quiero que se trate, y Paus Marrón es mi escritora. Yo tomé un curso con ella, es buena. Sí. Mm-hmm. Oye, esa de AESA se me hace buenísima, porque el tema es una maravilla. No, es AESA, dile tú que venga. Y esa me toca cantarla. Ándale. Eso está buenísimo. O sea, ¿cuándo van? Ven aquí. Sí, anda, a esa, ver, baila. Que te aparta de mí. Me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile. Ándale, así. A esa. Venga. No, que tenga valor. Eso. Así. Y también le toca cantar la de Olvídame y pega la vuelta. Ay. Que justamente hace 2 años estábamos en temporada. Y a mitad de temporada. Fue cuando Moderato y María José sacaron la versión de Olvídame y pega la vuelta y después J-Lo y Marc Anthony. Entonces, bueno, nos sirvió. Oye, para... Oye, deberías invitar a Geraldine Bazán a interpretar el personaje de esta niña. De tiene que para cantar. Que... No, no importa, canta. Lo va a sentir. Le pones en Dina Baeva y no seas dioso, no seas dioso. No, podría invitar entonces a muchas actrices. Pero que... ¿Y actores? Sí. No, que... de esos o sea, sobran. Sí, cuernudos. Sí, claro. Ah, y además tenemos taco de ojo porque hay una primera escena que los cachan en el chanchullo. No. ¿Con quién te cachan? Pues con mi esposo. Sí, pero ¿quién es tu esposo? Ah, bueno, es que son diferentes actores. Está Carlos Polt, está Adrián Pola. O sea, en 17 minutos haces un chuchuchuchuchuchu. Sí. Y le cantas y le gritas. ¿Y 6 veces en el día? ¡Qué golosa! No, hombre, soy más mexicana que... Eso se llama ser golosa, mi reina. 6 veces repetir esa escena, no. ¡Qué maravilla, no! ¡Claro! Y por eso canta con más ganas. Claro. Exacto. Sí. Bueno, ¿y esta de La Primera Dama no la produces tú, Enrique? No, pero ayudo al productor, estoy en redes y todo eso.
y pues Juan Carlos Alonso, que es el productor, y Nacho Casano, pues son... ¿Y ahorita en qué lugar están respectivamente? Porque ya ves que llegas a Teatro en Corto y te dan tus recomendaciones de cuál es la más vista. En el top 3, segurísimo. ¡Ay, qué payasos, eh! ¡Qué presumidos! Es que tienen que ir. Tienen la verdad, ¿cuándo van ya? O sea, ya. Sí, sí. Comprométanse ya. Este fin de semana ahí estamos. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. No, y lo padre es que las nuevas generaciones no conocían ese tipo de canciones. Claro, claro. Y terminan bajándolas y buscándolas en Spotify y todo eso. Y entonces, o sea, vuelven a regresar porque además tenemos más elencos y todo. Entonces, la verdad, es un buen gancho. Oye, les ando muy bien con Teatro en Corto, ¿no? Sí. Lo que estoy viendo es que la música de los 80 está agarrando... No sé, digo, es mi música. Yo también. Pero mía entonces, también. Soy ochentero. Sí, yo soy ochentero porque yo la viví, no tú no. Tú estás más chavo. Tú eres noventero, pero es fan, ¿no? O sea, yo creo que es que equivocó no, de época. No, a eso voy. Tú eres joven. Tú eres más joven. Y entonces, pero, por ejemplo, Gabo, tú, que son mucho más jóvenes, están retomando, mi hijo, retoman la música de los... Empiezan a escuchar la música de los 80. El otro día me dijo, oye, mamá, ¿tú has oído tal canción? Ay, sí, por supuesto, se la empecé a decir a cantar, porque yo no canto. Pero entonces, más o menos, se la empecé a decir. ¿La conoces? Pues, es de, el Manuel, es de Napoleón. Y se enamoran de las canciones. Y se enamoran. Empezó a bajar el catálogo. Es que era muy buena música. El catálogo de Daniela Romo lo empezó a bajar. O sea, digo, es que bueno, todos... ya nos vamos. Rápidamente las funciones. A ver, Denise. De jueves a sábado, empiezan a las 8 de la noche, cada media hora. Acabamos 10:30 de la noche aproximadamente. Bueno, 11 de la noche. Ambas obras en el mismo todas, horario. Todas, no todas vale. Estamos al mismo horario. Y los domingos empieza a las 7 de la noche. Foro 4, Primera Dama, imperdible. Y Foro 8, AESA, el musical, Pimpinelesco. Sí. Y nuestras redes sociales, @AESA musical en Instagram y Primera Dama TC. Ahí está. Armen sus paquetes. Yo sí, rápidamente comentar a la gente que nos pregunta sobre el poder del amor. Vi ayer el segundo programa, mejor, ya aparece, ya hay cabaret, o sea, ya hay strippers y todo, pero bien. O sea, fino como todo lo que hace la Mencha. Gracias a Enrique Madrid, a Denise Aragón y a Débora Ríos. Gracias. Mucho éxito con ustedes. Los esperamos. Los esperamos, ¿eh? Hasta mañana. Disfruten. Bye.